¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Aquí Fran Triple X73 trayendo un gameplay de Resident Evil 7 para el disfrute de todos vosotros. Y bueno, tocaba lo que tocaba. Nos dejamos en el episodio anterior algunas que otras cosas por hacer. Y vamos a ello. Digo, se me ha escapado la puerta. ¿Que os gusta la de vueltas que doy para ir a un sitio? Pero es que una vez que me aprendo un camino, voy por ese ya. Vale, ya estamos llegando a la casa principal. A ver, a ver. Vale. Varias cosas que hacer. La escopeta. A ver si traga con la escopeta de madera. Cerrado, correcto. Y ahora yo aquí. Esta es la de madera. Modelo de escopeta. Y este es escopeta rota. Esta. Vale, perfecto. Venga, bien, 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 Fran. Bien. Vale. Después teníamos también que ir arriba por la llave. Que se nos había quedado. No, arriba no era. Era en la... No, esta es... Sí, sí, es arriba, Fran. Es arriba, en el ático. No puedo dejar esa otra llave, vamos. Se me olvida a mí. ¿Para qué quiero más? Vale, esto que está un poquito chungo ahora. Correcto. Vale, la cae. Vale, perfecto. Vamos arriba. Menos mal que me han aumentado el inventario, vamos. Vale, tenemos la llave. Y ahora la cinta de vídeo. ¡Ey! ¿Ha gustado que he hecho como el que sube, como el que baja y después sube? Da que no, ¿eh? Eso sí, es para ver si estabais atentos. Vale, perfecto. Ok. Pues vamos... A ver, al salón. Salón que estaba en la planta baja, si mal no recuerdo. Mierda, teléfono. ¿Y dónde hay un teléfono ahora? No, suena por allí. Esto es una trampa, hasta aquí. El Luca, tío. Colega, recuerda, esas dos tarjetas son tu entrada para la fiesta. No llegues tarde. La fiesta. No, no, no. Antes ven aquí. ¿Te acuerdas de dónde es la fiesta, no? La entrada es en el patio. Así que venga, te estamos esperando. Qué cabrón. Bueno, teníamos que... Vale, la cinta de vídeo. Concéntrate. Por aquí teníamos... En la cocina, ¿no? Era donde... Aquí era, ¿no? Ah, no, no. Ah, vale, que es en el salón de la casa principal, ¿no? De esta. Uy, qué follón tengo yo ya. Vale, ok. Venga, vamos. Esta era la casa de invitados. Hostia, qué ve, tío. Lo malamente que lo pasé yo para abrir la puta trampilla esa. No encontraba salida de esta casa por ningún lado. Vale. Sitúate, Fran. Fran, situation, vamos al lío. Ahora me puede ser que me encuentre bicharracos, Así que atento, ¿estoy recargado? ¿Estoy o no estoy recargado? A ver. Vale, 4 de 5.
Hobby del padre. No, el hobby tenía otros hobbies, el padre. Vale, va. Aquí era, ¿no? Míralo. No me fío nada, tío. Espérate, vamos a limpiar la zona primero. Vale, todo esto parece limpio. No, esta gente se la montaban bien en su mesita de billar y todo. Mira otro muñeco. Bueno, venga, va. Vamos a ver qué dice el vídeo. Esta puerta no se puede cerrar, tío. Que estemos más tranquilos viendo el vídeo, tranquilos. Me cambié escopeta por si acaso. Venga, va. A ver qué trae, qué nos depara ya esta nueva cinta. Happy Birthday. Experimento. ¿Pueden los idiotas resolver puzzles? Yo soy Oliver. Ahora soy yo, Oliver. Hostia, sí, soy Oliver. Hijo de puta. Qué mal rollo, ¿no? ¡Ah, tío! No hay luz ninguna. Ni se me enciende la linterna ni nada. No tengo linterna aquí, ¿o qué? ¡Wow! Vela. Vela. ¡Ah! Joder, ya tengo linterna. ¡Hostias! ¡Qué mal rollo, tío! Está pintando ahí, ¿no? Hace dibujitos y cosas raras. Tía, qué cara, ¿no? Le ha puesto el... Globos. Bueno. Un globo desinflado. Fiesta de cumpleaños, ¿no? Más globos. No hay nada para coger ni nada que hacer, ¿o qué? Por ahí hay más sitio, ¿eh? Todo, me pueden salir por cualquier lado. Hostia, una tarta. ¡Hostia! ¡Ay, qué susto! ¡Joder! ¡Qué cabrones! Se me apagó la vela. ¿Se titula? ¿Me gustaría realmente salir con vida de este sitio? Sin sufrir una muerte horripilante. No sé, es provisional. Coge una vela, enciéndela y ponla en la tarta. Y no olvides sonreír. Esta fiesta es para ti. Joder. Tengo que poner aquí esta vela. Pero tengo, no está encendida. Vale. Uf. Otro puzzle. ¿Cómo? Una llave. No va a parar de salir. Te parece aceite, tío. Es aceite, tío. A ver. Ah. Pero. Ah, que esto se hace con un. Pero. A ver. Ah, para cortar el agua. Para cortar el agua. Para cortar el agua. Vale. Joder, aquí hay caminos por todos lados, ¿eh? Chungo.
No, si yo no quiero usar nada, yo lo que quiero es abrir. No, una cuerda. Agarrado con una cuerda, ¿vale? Pues con el cuchillo, tío, por ahí ni nada. ¿Esto qué es? Una fiesta de cumpleaños, mira, con un perro, ¿no? Una tarta. ¡Ah, es la abuela! ¿Estos son ellos? Ah, mira, y esto era. Esto es el. El monigote ese, ¿no? Esta es la familia, tío. Joder, y. Este será Luca. Digo yo, no sé. ¡Guau! ¡Qué mal rollo! ¿Y esto? Esto es hecha como. ¿Tiene una serpentina ahí o qué? Esto hecha como gas, tío. No joda, me va el tío a intoxicar. Con una tubería ahí. Vale, ¿qué más? Ah, mira, un grifo. No sale agua. Y ya no puedo hacer más nada. ¡Ah, tío! ¡Qué asco! Ahí hay algo, tío. No joda que tengo que meter la mano ahí. ¿Y yo qué pasa? Menos mal que no soy yo. Oye, qué asco, tío. ¿Qué he cogido? Un telescopio sucio. Buah, ¿y eso para qué va? Qué asco, tío. Verlo. No va a estar sucio, tío, ¿dónde estaba metido eso? Un telescopio sucio. Pongo una vela encendida en la tarta. Ah, mira, aquí puedo hacer dos cosas. Aquí ponerle la vela otra vez. O el anteojo este. Dip. Dip. La vela. Bueno, la vela se la quité de la otra mano, tío, no entiendo. Y ahora esto de aquí. ¡Hostia! ¡Ah! ¡Guau! ¡Wow, qué mal rollo, tío! Hace como que escribe, ¿no? Claro, esto es otro garabato lo ha hecho, ¿eh? Le tengo que poner algo en la mano para que escriba, ¿no? Vale, tengo que lograr. Ahora, bueno, la vela la tengo que volver a encender, entiendo. ¡Ay, qué susto! Otra vez, sí, que no me acordaba, tío, del tema de. Estos son altavoces, tío. Por ahí me habla el tiparraco. Tío, ¿cómo está esto? Ya de aceite, ¿no? A ver a qué me juega el tiparraco este. Me encaja. ¿Y puedo con este agua limpia? Porque dice un telescopio sucio. Sucio. No puedo sacar aquí el inventario, ¿no? Porque no puedo sacar el inventario. Quiero sacar el inventario, quiero. Esto. Esto. Usarlo. No puedo usarlo. Usar. Ajá. ¿Y ahora qué? Ya está limpio. Tía, qué mal rollo, tío. Lo de donde sale el gas hay como una tía. Me había fijado yo. ¿Y esto para qué vale? ¿Tengo que mirar algo con el telescopio o qué? Puzzle, puzzle, tío. Estamos ahora en una fase puzzle. Mola. Vamos a ver primero todo con el telescopio. Porque con el telescopio este se tiene que hacer algo. ¿Esto qué es?
Un muñeco ahorcado. Eso que es un pájaro, tío, encima de una lápida. Y un feto. Un feto, ¿no? El único puzzle que estaba por resolver era este, que tenía tres posiciones. Son imágenes de aquí. A ver. Ah, mira el feto. Ah, el ahorcado. ¡Qué bueno, tío! Buena, buena, buena. Fran, genial. Y aquí el feto, ¿no? ¿Dónde está el feto? Eso es. Y aceptamos. ¡Hala que no! ¡Hala que no! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es lo que es? Muñeco de paja. Pues muy bien. ¿Y para qué sirve? A ver, lo quiero ver. El muñeco de paja. Quiero ver. Verlo. Hostia, a lo mejor esto, si lo enciendo, es como una antorcha y ya el agua no me interrumpe. Pero bueno, tenemos que encender la vela. Es decir, yo creí que iba a encontrar un encendedor o algo, tío. Qué puzzle este. Guau, 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 guau. Aquí lo único que hay así de fuego es esto, ¿no? A ver. Ah, mira, se le puede dar. Mira, pues eso no lo vimos antes. ¡Fran! ¡Hostia, ve! Sabía yo que se hacía una antorcha. Venga, ahora. ¿Eh? Dedo falso. ¡Qué antorcha, ni puñetas! ¿Qué ha pasado aquí? Un dedo falso. Ah, que le falta... al muñeco le falta algo. Le falta un dedo. ¿Dónde está el muñeco? ¿Muñeco? No, para allá. ¿Muñeco? No, joder, tío. Fran, menos mal que son dos habitaciones nada más. ¡Ah, sí! Vale, 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 vale. Le falta un dedo. Mira. ¿Y ahora qué? Ahora te doy cuerda. Me voy a echar para atrás porque de verdad tiene la cara, tiene la boca como roja, tío. Y es como si fuera a dar un bocado de un momento a otro, el cabrón. Ah, pero sigo teniendo que poner ahí algo. Estamos en las mismas entonces. Bueno, ya tienes un dedo. Ah, bueno, esto que ya lo puedo encender aquí también, ¿no? A ver. Encendemos la vela. Ah, guay, guay. Vale. Y ahora sí te pongo la vela que tiene todos los dedos. No, o no. No encaja. Guau. Vale, vamos avanzando poquito a poco. Mira, más altavoces para hablarme, cabrón. Pasa que no hay de nada, tío. Es que no hay de nada. De nada. A ver. ¿Puedo quemar la cuerda? ¡Guau, tío! Es que Fran, de verdad. Tú estás... Escúchame, estoy muy convencido que no va a salir nadie a matarme. Estoy resolviendo un puzzle, pero... ¿Qué? ¡Hostia! ¡Ah, que tengo que ir explotando los globos! ¡Guay, qué guay! ¡Me gusta! ¡Fiesta de cumple! Tengo que explotar todos los globos. ¡Eh, qué guay! Anda, que no, mola, ¿eh? ¿No flipa o qué, tío? ¿Eh? Estoy volviendo a la juventud, tío. ¡Ah! ¡Que me mea toda! ¡Venga, venga! ¡Salí más globos para arriba! ¡Venga! ¡Po, po, 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 po! ¡Globo, globo! ¿Me arrepentiré de esto o qué? Coño, siempre hay los mismos globos. ¿Esto qué es? No mola. ¿No se acaban? Ahí quitan unos pocos, ¿eh? ¿Se acaban o no? A ver. ¿Hay menos globos ya? No sé yo qué decirte. ¿Esto qué es? Happy. Feliz. Verde, vamos, está claro. Va a ser muy difícil abrir esto sin la contraseña. Joder, con el puto puzzle. ¿Eh, allí marca algo en ese globo o qué? Tengo que partirlo, a ver. Me ha dado la F, F, globo.
Globo. Y ya no hay más nada. Que no me fío nada, tío. ¿Pero siempre hay los mismos globos o yo me lo estoy imaginando esto? Que yo, esto siempre es los mismos globos. Vamos a dejar la tontería. Esto ya he partido demasiados globos. Mira los globos, han salido para afuera y todo. Está bien hecho el juego, ¿eh? Vale, tengo un globo. ¿Allí qué hay? ¿Eh? Pone algo en la pared. A ver, el anteojo. Esto quiero. Aquí. Es como un volante o algo dibujado, un volante o el símbolo de la paz. ¿Aquí qué? Esa es la puerta. A ver, joder, que la cagamos. Esa es la puerta. A ver. Yo creo que es la puerta precisamente que está. Sí. Vale, pues tengo que llegar allí. Aquí si sigo pasando. La misma película. Tengo que lograr cerrar esto. A ver. Aquí es que no me quiero acercar con esto encendido. Si pongo aquí esto. El anteojo, ¿qué? No hay motivo. Ah, hinchar globo. ¡Qué guay! Hostia, porque tiene. Parece un pez globo. ¡Hostias, qué susto! ¡Ah! ¡Cago en la puta, hijo de pu! ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Cómo vibra el mando? Ya tenemos la pluma, tío. Escúchame, campeón. Había llenado de clavo y de cosas el globo, tío. ¿Y para qué leche me quedo para delante de eso, tío? ¡Buah, qué dolor! Entonces ya le podemos poner la pluma aquí al amigo. Amigo, ¿dónde estaba el amigo? Tío, siempre se me va. Va para allá. Está aquí. Amigo. Toma, escríbeme ahí la contraseña, anda. Se ha acercado. Cinemática, lo sabía, tío. El bocao. El bocao. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hace? ¡Hostias! ¡Joder! Se ríe. Space, mira tu brazo. Loser. Loser. Perdedor. Qué cabrón. ¿Te puedo dar cuerda? Ah, no, ya. Ya está. Ya he acabado contigo. No, más bien acaba tú conmigo, tío. Porque entre él. Mira, todavía tengo el agujero del clavo, tío. Ahí. Loser. Bueno. Sí, sé que se me va a apagar, pero. A lo mejor me vale para algo. Encendía. Vale. Por ahí no hay nada. Si paso, se apaga. Vale. Esto. Ya es que no tiene ni para hacer nada. Vale, perfecto. El muñeco también no tiene ni para hacer nada. Aquí. No sé si sigue explotando globo. Y aquí me dice que hasta que no tenga la contraseña, ¿no? Ah, ya tengo la contraseña. Loser. Tiene cinco letras. ¿Hay una O? Dame una O, dame una S, dame una E. ¿Eh? Ja, ja, Frank, qué hacha eres tú. Dale ahí. ¡Guau! ¡Wow, tío! Vale, aquí no había nada porque lo hemos visto, ¿veis? Era este cuarto. Aquí. Válvula. Ah, para cerrar el agua. Ya está, ya he hecho el puzzle, creo. Ahora se me va a apagar la vela, pero no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Y la válvula.
Mira, mira, tío, todavía tengo el agujero del clavo. Vale. A ver. Ya no cae agua, ya no cae agua. Pues, so good, señores, so good. Espero que lo estéis disfrutando igual que yo, tío, pero este juego mola un taco. Me ha apagado la luz. O es que cuando quito la vela se ve así. Happy Birthday. Bueno. Esto es una encerrona, lo sabéis, ¿no? Y eso es aceite y... Y quien juega con aceite con fuego ya sabéis lo que hay. Pero... Vamos allá. Encerrona, acordarse, encerrona. Ya están las otras iluminadas también. Es decir, que ha estado aquí. ¡Ey! ¡Hostias! Sabía yo, aceite y fuego, tío. ¡Cabrón! ¡Me va a quemar vivo! ¡Ah, que me sigo moviendo! ¡Creí que era cinemática! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Tú estás cerrado? Ah, espérate, espérate, espérate. ¡Abre, abre, 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 abre la válvula! ¡Abre la válvula! ¡Abre la válvula! ¡Ah, hostias! ¡No mames! ¡Guau, tío! ¡Feliz cumpleaños! ¡Jo puta! ¡Jo puta! ¡Guau, tío! ¡Qué puzzle más guay! Los pelos de escarpia, de gallina. Bueno, sin palabras. Qué bueno, ¿eh? Muy bueno. Vamos, que me mató. A Oliver lo mató. Vale, ¿y tenemos espacio o voy a soltar? No, sigo con la cinta de vídeo que ya no nos vale para nada. Vale, bueno, pues vamos. Vamos a la puerta. Es que es lo que toca. Esto lo hemos visto. Es que yo ya no sé lo que hemos visto. Saca al hippie. Sí, hombre. Hemos visto. ¡Ey! Vale, tenemos que salir fuera. Por la puerta principal para ir a nuestra caravana. Allí guardamos y... Vale, por aquí no se podía bajar. Allí si acaso guardamos. Cuidado que no me fío ni de qué. Habrá más bichos ahora, capaz. Capaz no, capataz. Pues está todo muy iluminado. Y eso no sé si es bueno o es malo o es para que te confíe. Vale, decía que vamos a la caravana. Guardamos y al lado de la caravana ya está para usar las dos llaves. Soltamos aquello que no necesitemos. ¡Hostia! Vale, otro. ¿Alguno más? Hostia, qué mal rollo como vienen así, tío, como la madre. Qué mal rollo. Tiene que haber más seguro, ¿eh? Además se ha puesto todo también muy negro, tío. Ey, ¿ahí qué hay? Hostia, otra ganzúa, ¿no? Guapa. No me fío nada, tío. Vale, adiós, ¿dónde las llaves? Yuyu. Voy por ahí a reparar aquí arriba mejor. Que aquí tengo otra escalerita para bajar. He escuchado. He escuchado. ¡Guau, tío! Es que le quiero disparar desde aquí arriba para que no me coja. Lo he escuchado, hay más, seguro, seguro, seguro. Que llega ahí un váter. ¡Guapo!
Guapo. 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 No me fío ni de mi padre. Suena, suena. Hostia, mira una planta. ¡Guapo! Me va a coger. Fran, te va a coger, tío. ¡Guau! Venga, va, tío, una carrera. ¡Hostia, lo sabía! Me ha puesto nervioso y no lo ha dado bien. ¡Cuidado, que me va a saltar! ¡Guau, tío, Fran! Bien, bien, bien. ¡Guau, tío! ¡Hostia! Salta un... Primero le estaré disparado sin apuntar y sin nada. ¡Guau! A salvo. Bueno, a salvo entre comillas. Ciérrate, campeona. Joder, no se cierra. Vale, para esto es lo de las monedas. Dicen esteroides para incrementar la salud indefinidamente. Y esto es. Es lo mismo, ¿no? Parece, ¿no? Sí. Y ve. Pero mira, 3 monedas, 5 monedas. Y la pistola Magnum. Eso tiene que endiñar bien. 9. Ah, mira, aquí podía haber visto yo la cinta tranquilito. Uf, no me acordaba aquí teníamos esto. Bueno, mola, mola. Vamos a ver, vamos a organizarnos. Bueno, sí, vamos a coger las monedas. Porque lo de incrementar la salud no está mal, ¿eh? Aunque ahora estoy bien. Vale, F. Vamos a ver. La escopeta rota. Para adentro. La cinta de vídeo para adentro. Esto para adentro. Llevo, no sé si llevar mejor el lanzallamas o el lanzagranada. Es que no hemos usado para nada el lanzagranada. Tengo 3 de ácido y 3 de, perdón, 1 de ácido y 3 de inflamables, ¿no? Balas de estas tengo un montón, pero tengo puestas las balas buenas. Vale, habría que cambiarlo eso después. Solo 2 de escopeta, tío. Esto no lo llevamos. Esto, hay que llevarse la otra. Las monedas vamos a ver. Pásalas para acá. Y la otra. Aquí está el lanzallamas. Vale, esto. Ok. Y con esto rojo. Me hacía. Y con pólvora me hacía más balas de las fuertes, ¿no? Lo vamos a guardar por si hiciera falta para otra cosa. Todavía tengo la manivela, tío. Suplementos, no sé qué, no sé cuánto. Vale. Ok. Vamos a ver. Vale. Aquí. F. Esteroide, incrementa en tu salud máxima. Vale, tu salud máxima. Ok, esto es muy bueno. Y moneda antigua. ¡Ajaja! Gracias, hombre, gracias, Balboy. Vale. Yo es que no vi que eso era como una especie de monedero. Amigo, amigo. Y ahora que lo cojo, ¿no? Eso. ¿Dónde me lo ha puesto? Fortalece la musculatura, incrementa tu salud máxima. El efecto es permanente. ¡Qué bueno! Vale, supone ahora que tengo. Quiero pensar más salud. Vale, no lo tengo muy claro, así que vamos a ahorrar esto porque no sé si la pistola o qué. La pistola de todas formas hacen falta 9, así que tengo que ir para no aburrirme. Bueno, pues. Vamos a usar las dos llavecitas ya. Lo que estoy falto de balas de escopeta. Las balas de escopeta se podían hacer. No me acuerdo yo. Ya. Y no. No se pueden hacer. Se pueden hacer balas de las buenas. Ve con el fluido químico fuerte.
Puedo hacerme más de esto, más de estos, más de estos. Pero no, no se puede hacer eso, ¿eh? Las balas de escopeta. No sé cómo se hacen más balas de escopeta. Sería bueno. Bueno, señoras y señores, vamos a ir dejando por aquí este episodio. Y ya sabéis lo que toca, ¿no? Toca la fiesta que me tiene preparado hoy, Lucas. No vendrá nadie, ¿no? Ahora, mientras estoy despidiendo aquí tan contento el episodio. Pues eso. Me voy para adentro, tío. Lo despido de adentro. Es más bueno en la vida que yo jugando. Bye, bye.